David Vega, gerente de Ciudad de Easy Taxi de Guatemala, una empresa que nació en Brasil hace 4 años como una idea de emprendimiento, nos presenta una aplicación para solucionar el problema del transporte en Guatemala de una forma fácil y segura. Se empezó a expandir por Latinoamérica. Estamos en 30 países actualmente, incluidos Guatemala, ¿verdad? Está también, por ejemplo, estamos en Egipto, Kenia, Brasil, Perú, Chile, Ecuador. En Centroamérica estamos en Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Actualmente tenemos 6 meses de estar en Guatemala. Estamos en constante crecimiento y estamos acá para solucionar problemas del transporte en Guatemala y de inseguridad, puesto que la aplicación como tal es una forma sencilla de solicitar un taxi, que es un taxi seguro. Taxistas y potenciales clientes son beneficiados. Esta fue reconocida tanto por Google como Apple como una de las mejores aplicaciones del 2014. Easy Taxi ha recibido los mejores premios otorgados a startups. Entonces nosotros somos un intermediario que unimos a estos dos grupos de los segmentos de mercado. La aplicación como tal funciona en todos los sistemas operativos que están actualmente para teléfonos celulares. La persona que necesita un taxi puede solicitarlo al presionar un botón en la aplicación y automáticamente su GPS va a ubicar dónde se encuentra. El taxi más cercano al área es el que acepta la carrera, optimizando así el tiempo de ambos. El pasajero puede recibir en su pantalla, puede ver en la pantalla la fotografía del taxista, puede ver el nombre del taxista, puede ver el modelo del vehículo, las placas, puede ver en el mapa en dónde se encuentra el taxi y en tiempo real cómo se va acercando hacia el punto de solicitud del taxi. Y también puede ver el tiempo aproximado de llegada. Entonces es algo bien simple, bien sencillo y está siendo monitoreado todo el tiempo por nuestras operadoras. El acceso a la tecnología es primordial y cada vez mejor. Es por eso que están por lanzar Easy Taxi Pro para restaurantes y bares. Más de 20 millones de usuarios y 400.000 taxistas son la cifra que sigue creciendo constantemente y que hacen a esta aplicación exitosa. Ahora tienen una alianza con Microsoft que permite pedir un taxi desde Outlook. Conocemos cómo funciona el negocio y sabemos cómo apoyar a las personas. Es un plus que no cualquiera le puede ofrecer al guatemalteco. Y que ellos se van a sentir seguros por esto mismo, ¿no? Por el respaldo que tenemos internacionalmente.